En una operación de la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, fue capturado alias Blim Blim en el municipio de El Charco, Nariño. Este hombre es señalado de ser el tercer cabecilla del grupo armado organizado residual Estructura 30, a cargo de las redes de apoyo de esta organización en ese municipio y en la Tola y de las extorsiones en la región. Según las investigaciones, alias Blin Blin también había sido encargado por el eje de la Estructura 30, alias Don Putas, del traslado de cargamentos de cocaína en la zona. Entretanto, en Arauca fue capturada alias La Patrona, presunta cabecilla de finanzas del Frente Domingo Laín Sáenz del ELN, ubicada por tropas de la 8ª División de Puerto Nidia Fortul en una operación coordinada con la Fiscalía. Esta mujer es señalada de servir como testaferra al GAO ELN y de adquirir y distribuir el material bélico y de intendencia para esa organización criminal. Se trata de dos capturas muy importantes para las poblaciones de Nariño y Arauca, por lo que agradezco a nuestra fuerza pública su trabajo contra la criminalidad.